El PSOE de Albacete ya tiene lista de candidatos para el Ayuntamiento de Albacete. La encabeza, como saben, Emilio Sáez, número 2, Amparo Torres y el actual portavoz, Modesto Belinchón, en tercer lugar. Salen de la lista concejales, como un gran histórico en la ciudad, Agustín Moreno, y también desaparecen Juan José Segura, quien iría para el Senado, el que fuera futbolista del Albacete Balompié Catali, o la viceportavoz socialista Marisa Sánchez Cerro. Con Emilio Sáez al frente, había quien temía un retroceso. Se ha perdido la filosofía de la idea de cuál que arrancamos con Pedro Sánchez, del equipo de Pedro Sánchez, y ahora cada uno volvemos a lo de antes. No, no, no. Ahora el PSOE presenta una lista renovada, plural y de gente preparada, pero con ciertas incongruencias, hasta tal punto que hay personas en ella que han saltado de partido en partido. Su número 10 ha sido militante del Partido Popular, candidata de UCIN y ahora forma parte del equipo de Emilio Sáez, una lista que no debe tomar ejemplo de su líder. Emilio Sáez tiene un objetivo claro: mantenerse en las instituciones para así mantener el imperio de Amiab con el que se ha enriquecido no solo él, sino parte de sus familiares. El candidato socialista a la alcaldía y su hermano, el Reyezuelo de Rómica, llevan años enriqueciéndose a través de esta organización dedicada a las personas con discapacidad. Se reparten subvenciones vía salarios y beneficios desde que la asociación pasó a ser una sociedad limitada, una situación que les permite disponer de un cuantioso patrimonio. Emilio Sáez encabeza una lista de nombres que pueden dar un giro al PSOE actual, siempre y cuando no tomen ejemplo de su líder como gestor de lo público.